Para mí ha sido un proceso un poco, no difícil, pero diferente, porque estoy acostumbrada a competir a muy alto nivel muchas veces al año, pero es mi primera vez compitiendo en los Juegos Olímpicos y la verdad que la presión se siente un poco diferente. Estar en la vía es precioso, conocer a tanta gente, pero al mismo tiempo la tensión del alto rendimiento se siente en todos los atletas y ahorita que estamos a punto de comenzar y ya la mayoría de mis compañeros están acá, pues se siente aún más. He estado trabajando mucho el área psicológica para este día y es una mezcla de emoción, ansiedad, miedo, nervios y todas las emociones que hay que tratar de manejar y canalizar de la mejor manera, confiando en la preparación que hemos hecho. La verdad que nos preparamos bien para esta competencia y lo que yo más quiero es poder poner a Guatemala lo más alto que pueda y representar a mi país lo mejor que pueda, cargar la bandera, representarla con honor y que todo el mundo sepa que los atletas de Guatemala somos grandes y venimos aquí a dar lo mejor que podemos. Bastante ansioso ya de competir, de ir a sentir otra vez la sensación de competencia y de pues pelearme con los más grandes. Bastante alegre, la verdad, satisfecho de estar acá y con unas ganas de ir a darlo todo. Estamos acá, eso es un hecho. Vamos a dar lo mejor, eso también es un hecho. Y pues a disfrutar de la competencia. No estamos buscando un resultado específico ni nada de eso. Solo es saber que esto es un gran logro y ir a dar lo mejor es el siguiente paso.